La S. Pasto Salud y diferentes organizaciones públicas y privadas del municipio de Pasto participaron del primer Festival de la Alegría, que tuvo como objetivo concientizar a las personas en la importancia de proteger los niños y niñas con amor y garantizándoles el derecho a la vida y a la educación. El festival que estamos celebrando en el día de hoy es el Festival de la Alegría y de los Derechos del Niño. El propósito es buscar que todas las personas tratemos de proteger a los niños con amor, con cariño, con educación, con el derecho a la vida, que es lo más importante para nosotros, y que no se vean vulnerados estos derechos. La coordinadora de acciones colectivas de la S. Pasto Salud, Rosa Pavón, dijo que en el municipio de Pasto se han evidenciado violaciones a los derechos de los niños, especialmente en temas como el maltrato y el trabajo infantil, impidiéndoles el derecho a crecer y desarrollarse de una manera sana. Sí, porque nosotros hemos encontrado muchas situaciones en las cuales se han visto vulnerados los derechos de los niños, sobre todo el derecho a la educación. Tenemos muchos niños en la Plaza del Potrerillo que, en vez de estar estudiando o haciendo la recreación, que es un derecho para ellos, se encuentran trabajando. Durante la jornada, la Registraduría Nacional del Servicio Civil realizó el trámite gratuito de expedición de tarjetas de identidad para los menores que participaron de la actividad.